¿Estás deseando de perderte entre sus montañas, trenes y ciudades? ¡Hola, aventureros! Bienvenidos a Viajar Aventura, el canal donde exploramos los destinos más increíbles del mundo. Hoy nos sumergimos en uno de los países más bellos de Europa, ¡Suiza! Desde los picos nevados de los Alpes hasta los tranquilos lagos y ciudades llenas de historia, este país tiene algo para todos los gustos. Te voy a mostrar los 7 lugares más impresionantes que no puedes perderte. Así que, si estás listo para una dosis de paisajes de postal y mucha inspiración viajera, vamos a descubrir Suiza juntos. Suiza, con sus impresionantes paisajes alpinos, lagos cristalinos y pintorescas ciudades, es uno de los destinos más soñados por los viajeros. Este pequeño país europeo es conocido por su riqueza natural, su historia fascinante y su cultura diversa, lo que lo convierte en un lugar ideal para una escapada llena de descubrimientos. 1. Zúrich. La ciudad cosmopolita con encanto histórico. Zúrich, la ciudad más grande de Suiza, es un excelente punto de partida para conocer el país. Conocida por ser un importante centro financiero, Zúrich no solo ofrece rascacielos y negocios, sino también una vibrante vida cultural y una impresionante arquitectura. Pasea por su casco antiguo, conocido como Altstadt, donde las calles adoquinadas están llenas de edificios medievales y renacentistas. Lugares como la Großmünster y la Fraumünster, dos impresionantes iglesias con vistas al río Limmat, son paradas obligatorias para los amantes de la historia y la arquitectura. En la Fraumünster, además, admira los famosos vitrales creados por Marc Chagall. Si eres amante del arte y la cultura, no te pierdas el Museo Nacional Suizo Landesmuseum Zürich, que alberga una vasta colección de artefactos y exposiciones sobre la historia de Suiza. Y para los que buscan un poco de tranquilidad, el lago de Zürich es el lugar perfecto para relajarse, caminar o hacer un paseo en barco. Las vistas de la ciudad y las montañas de fondo desde el lago son simplemente espectaculares. 2. Ginebra. La capital internacional y la orilla del lago. Ubicada a orillas del majestuoso lago Lemán, Ginebra es conocida por ser el hogar de muchas organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y la Cruz Roja, lo que le da un ambiente cosmopolita y multicultural. Uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad es el Jet d'Eau, una impresionante fuente que lanza un chorro de agua a más de 140 metros de altura. Pasear por la orilla del lago ofrece vistas inolvidables, especialmente al atardecer, cuando los Alpes y el Mont Blanc se ven reflejados en las tranquilas aguas. El casco antiguo de Ginebra, con sus estrechas callejuelas y plazas llenas de historia, es otro lugar encantador para explorar. La Catedral de San Pedro, situada en la cima de una colina, ofrece no solo una inmersión en la historia de la ciudad, sino también vistas panorámicas inigualables desde su torre. Y si te interesa la ciencia, una visita al Museo de Historia Natural y al CERN, el famoso laboratorio de física de partículas, te dejará maravillado. 3. Interlaken. Aventura en el corazón de los Alpes. Si lo tuyo son los deportes de aventura y la naturaleza, Interlaken es el destino perfecto. Situada entre dos lagos, el Thun y el Brienz, y rodeada por los impresionantes picos de los Alpes, Interlaken es conocida como la capital de la aventura en Suiza. Desde aquí, lánzate en parapente, haz rafting en rápidos, o simplemente disfrutar de caminatas panorámicas en uno de los entornos más impresionantes del mundo. Una de las principales atracciones de la región es el Jungfraujoch, conocido como la cima de Europa. Este es el punto ferroviario más alto del continente, y llegar allí es una experiencia inolvidable. Un tren te llevará a través de túneles de montaña hasta un mirador a 3.454 metros de altura, desde donde podrás admirar vastos glaciares y vistas espectaculares. Si te gusta el senderismo, los caminos alrededor de Interlaken también ofrecen opciones para todos los niveles, desde caminatas suaves hasta rutas alpinas más desafiantes. Antes de continuar, te invito a que hagas clic en este otro fabuloso país. Visita a la vecina Alemania y proseguimos con el viaje alpino. 4. Lucerna.
puente de la historia y belleza natural. Lucerna, situada a orillas del Lago de los Cuatro Cantones y rodeada por montañas, es una de las ciudades más pintorescas de Suiza. Esta ciudad es conocida por su bien conservado casco antiguo, lleno de edificios históricos con fachadas pintadas y plazas encantadoras. Uno de los puntos más emblemáticos de Lucerna es el Kapellbrücke, o Puente de la Capilla, el puente de madera cubierto más antiguo de Europa. Este puente no solo es un símbolo de la ciudad, sino también un lugar lleno de historia, con paneles pintados que narran episodios importantes de Lucerna. Cerca del puente se encuentra la Torre del Agua y el Monumento al León, una impresionante escultura tallada en roca que conmemora a los soldados suizos que murieron en la Revolución Francesa. Además, si tienes tiempo, un crucero por el lago de Lucerna es una forma perfecta de relajarse y disfrutar de las vistas de las montañas circundantes, como el Monte Pilatus o el Rigi, dos de las montañas más accesibles y populares para excursiones en la zona. 5. Zermatt y el Matterhorn. Una postal viviente. Cuando se habla de Suiza, es imposible no mencionar el Matterhorn, una de las montañas más icónicas del mundo. Esta majestuosa cumbre, con su forma piramidal, se eleva sobre la localidad de Zermatt, un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y el esquí. Aunque el Matterhorn es conocido por ser un desafío para los alpinistas, también disfruta de su belleza sin necesidad de escalarlo. El tren cremallera Gornergrat te llevará hasta una plataforma de observación a más de 3.000 metros de altura, desde donde podrás contemplar el Matterhorn en todo su esplendor. Zermatt, libre de automóviles, es un encantador pueblo alpino que invita a pasear por sus calles llenas de chalets suizos tradicionales y tiendas de lujo. Tanto en verano como en invierno, Zermatt ofrece una amplia gama de actividades al aire libre, desde esquí y snowboard, hasta senderismo y ciclismo de montaña. Esta ruta de los Cinco Lagos es una de las caminatas más populares, ya que ofrece vistas impresionantes del Matterhorn, reflejado en las aguas de los lagos alpinos. 6. El Lago de Lugano. Un toque mediterráneo en Suiza. En el sur de Suiza, a orillas del lago de Lugano y cerca de la frontera con Italia, se encuentra la encantadora ciudad de Lugano. Con su clima más cálido y su ambiente mediterráneo, Lugano es un destino perfecto para quienes buscan relajarse junto al agua mientras disfrutan de la belleza de las montañas. Pasear por el Parco Siani, un hermoso parque que bordea el lago, es una de las actividades más agradables de la ciudad. El Monte Bre y el Monte San Salvatore, dos montañas cercanas, ofrecen espectaculares vistas panorámicas sobre la ciudad, el lago y los Alpes circundantes. Accede a ambas cimas en funicular. O, si prefieres un poco más de aventura, a través de rutas de senderismo. Lugano también es una excelente base para explorar la región de Ticino, donde los paisajes alpinos se mezclan con el estilo de vida italiano. Aquí, disfruta de pintorescos pueblos como Morcote, con su encanto histórico y sus espectaculares jardines. 7. Berna. La capital patrimonial. Aunque Berna es la capital de Suiza, a menudo es eclipsada por otras ciudades más grandes como Zúrich o Ginebra. Sin embargo, Berna es una joya escondida que merece una visita. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está lleno de calles medievales, fuentes decoradas y edificios históricos que te transportan a otra época. Su Torre del Reloj, Zeitglocke, es uno de los monumentos más emblemáticos y ver su espectáculo mecánico en pleno funcionamiento es una experiencia encantadora. Además, Berna es famosa por su relación con el científico Albert Einstein, quien vivió y trabajó aquí durante algunos de los años más productivos de su carrera. Visita la casa de Einstein y aprende más sobre sus contribuciones a la ciencia. No te olvides de pasear por el Rosengarten, un parque en la cima de una colina que ofrece las mejores vistas del casco antiguo y del río Aare, que serpentea alrededor de la ciudad. Ya ves cómo Suiza es un país que ofrece una combinación única de naturaleza impresionante, historia rica y cultura vibrante. Ya sea que busques aventuras al aire libre,
explorar ciudades históricas o simplemente relajarte en un entorno idílico. Suiza tiene algo para todos. Y hasta aquí nuestro recorrido por los tesoros de Suiza. ¿Te imaginas caminando por esos senderos alpinos o disfrutando de las vistas del Matterhorn? Déjame un comentario diciéndome qué lugar de Suiza te gustaría visitar primero. Si este video te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte a Viajar Aventura para seguir explorando el mundo conmigo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Hasta pronto, aventureros!